Ante la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año, la Municipalidad del Tambo incorporó a 20 efectivos municipales y capacitó con la finalidad de fortalecer las capacidades que no caigan en error y abuso de autoridad. Municipales de la Municipalidad Distrital del Tambo, los cuales van a cautelar pues, el orden público en los establecimientos comerciales, ahora que se avecinan las fiestas de Navidad, donde el comercio se va a intensificar, asimismo el comercio ambulatorio también va a querer retomar el control dentro de nuestro distrito, ¿no? Es por eso que la Municipalidad Distrital del Tambo, preocupada por el tema del cuidado del orden público, ha contratado 20 agentes municipales y también estamos aprovechando la oportunidad para dar nuestras capacitaciones al personal que ya está trabajando, esos 30 agentes que están cuidando pues, mercados, puntos de venta y de comercio intensivo. En este momento, el efectivo de la Policía Nacional, posteriormente un psicólogo y también en el tema administrativo van a recibir las charlas. Son tres tipos de charlas. En primer lugar, como usted lo ha manifestado, el efectivo policial está disertando sobre el tema del manejo del protocolo para la intervención disuasiva en cuanto al establecimiento de nuestras funciones. Asimismo, va a entrar un psicólogo, la cual va a disertar sobre el tema de manejo emocional en las intervenciones también. Y posteriormente se va a explicar sobre el RASA, ¿no? sobre el reglamento de aplicación de funciones administrativas que enmarca el desarrollo normativo de la Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de Distrital del Tambo. En un total de 20 efectivos municipales se incorporaron a los 30 que ya venían cumpliendo la labor de mantener el orden del distrito, quienes han recibido una charla en tres temas como el manejo del protocolo durante la intervención disuasiva para que el personal pueda cumplir su labor, asimismo el manejo emocional durante la intervención y finalmente la parte administrativa. Todo esto con la finalidad de que el policía municipal, la gente de Policía Municipal esté bien preparado y sepa cómo accionar en el campo. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de nuestros agentes municipales y que no caigan en error ni abuso de autoridad en cuanto a su intervención. Y digan, eso también se realiza con constancia, ¿no? Periódicamente se están programando las capacitaciones con la finalidad de fortalecer el trabajo de nuestros agentes. En este momento nosotros tenemos 50 agentes municipales, ¿no? 30 que ya han venido trabajando desde el inicio de pandemia y 20 que se están incorporando ahora por fiestas navideñas. El funcionario invocó a los comerciantes para que puedan realizar su trabajo de manera ordenada dentro de sus tiendas comerciales, respetando los espacios públicos sin la necesidad de obstruir los espacios públicos. De no hacerlo, serán sancionados.